Radio Oki Talk. Oki Talk. Radio Oki Talk. Oki Talk. Von Mensch zu Mensch. Ja, herzlich willkommen. 8.8.2023 auf Oki Talk. Und jetzt habe ich gerade den Telegram-Stream. Das ist alles wieder gut. Auch herzlich willkommen auf Telegram. Willkommen hier. Heute heißt es Bruno Gröning und neben mir sitzt schon die Ursula Wölzenmüller und sie wird uns heute so ein bisschen übersetzen. Diese Sendung wird auf Spanisch laufen und bevor wir ins Thema heute reingehen, wird gleich noch ein Trailer sein und jetzt wird die Ursula kurz übersetzen. Dankeschön, Ursula. Ja, buenas tardes y bienvenidos al programa hoy el día 8 del 8, que es una fecha mágica y vamos a hablar hoy de Bruno Gröning. Yo soy la invitada. Y ya, Klaus va a poner la introducción de siempre. Bitte schön. Buenos días, señores y señoritas. Mein poco español. Es ist wenig Spanisch. Ich hoffe, ihr verzeiht. Und ich möchte natürlich in Spanisch eines Tages moderieren und werde dann auch jetzt auch durch diese Sendung auch viel lernen dürfen mit Ursula und mit euch. Dankeschön, Ursula. Ja, Klaus dice que disculpemos su español, que aún no puede hacer la moderación, pero va a aprender mucho con el programa de hoy. Con ese inicio hoy conmigo, yo me llamo Ursula. Okay, dann starte ich. Perfecto. Ja, liebe Ursula, heute heißt es ja Bruno Gröning und Hintergrundinformationen wollen wir ein bisschen näher bringen. Ich will jetzt gar nicht so viel reden. Ich gebe dir einfach mal das Mikrofon und werde Fragen stellen, wenn ich was verstehe und du wirst dann mal wieder mal ein bisschen übersetzen. Ja, okay. Dann starten wir doch mal in den Abend hinein. Ya, yo voy a hablar hoy de Bruno Gröning. Antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Úrsula, tengo 54 años y he venido ahora de Alemania por invitación de amigos aquí del Paraguay que han dicho, hoy eso tenemos que tener algo aquí, comunidades, y por eso he venido. Hemos dado ya alguna charla en Encarnación que ha sido maravilloso. Ya, y yo he conocido esta enseñanza hace 30 años y tuve un problema de salud bastante grave, que era un hongo en la matriz, que fue muy desagradable. Siempre he ido a los médicos, siempre lo que me han recetado traía alivio, pero no ha habido curación final. Entonces conocí esa enseñanza de Bruno Gröning, que es muy sencilla porque nos indica cómo podemos conectarnos con la energía que hay en el universo, que Bruno Gröning la denominaba Heilstrom. Esa palabra alemana son dos partes, heilen significa curar y Strom significa corriente, o sea, una corriente curativa. Entonces yo me conecté, como esto es gratuito, pensé, bueno, voy a probar a ver qué tal. Y resulta que la primera vez que lo practiqué era sentir un cuchillazo en la barriga y el dolor desapareció al instante. Y entonces investigué más qué es lo que dice este hombre, qué es lo que hay que hacer. Y la verdad que me gustó mucho todo lo que he leído y entonces entré más en el tema. Ya, y hasta la fecha
que ya llevo 30 años o más, ese problema nunca más ha vuelto. Entonces, en agradecimiento, estamos preparando estos eventos para que todo el mundo pueda beneficiarse de esta energía, si lo desea. Y por eso tenemos esa serie de conferencias ahora también en el Paraguay. Ustedes pueden leer abajo dónde es, qué horario es, y con mucho gusto están invitados. Ya, y también queremos que ustedes, ahora en el programa, puedan experimentar esa energía. Y por eso hemos traído un pequeño clip con música y les voy a explicar cuál es la postura corporal y cuál es la postura mental que deben adaptar para poder recibir esa energía. Requisito 1, es muy sencillo, no deben cruzarse, o sea, ni cruzar los brazos, sino palmas de las manos hacia arriba, apoyados sobre los muslos, y preferentemente sin que se toquen los dedos, porque esa corriente tenemos que imaginarnos que es como la corriente eléctrica, y cuando cruzamos dos cables, producimos un cortocircuito. Así que no crucen las piernas ni los brazos, forma relajada. Eso es como si ya estuviera una radio conectado a la red y en realidad el aparato ya tiene corriente, pero aún no se oye la música. Para ello es necesario darle un botón, y para dar a ese botón en nuestro cuerpo tenemos que quererlo, porque Dios ha dado la libre voluntad al ser humano. Y si queremos, podemos conectarnos. Y por eso es hacer una petición interior, por favor, conéctame con esa energía. Y les recomiendo, si ahora ven el programa, estando en el coche, conduciendo o en su trabajo, pues que no lo hagan ahora, sino practiquen ese ejercicio luego, posteriormente, desde casa, con tranquilidad. Y la idea es, cuando ahora vayan a oír la música, que se desprendan interiormente de todo lo que no quieran tener en su vida. Se apartan y observen qué es lo que pasa en su interior. Ya, entonces voy a pedir a Klaus que nos ponga la música. Lieber Klaus, wenn du bitte die erste Musik anmachst. Thank you.
Pues ya han podido a lo mejor experimentar esa energía y les aconsejo de mantener esa postura corporal mientras. Entonces, primero, ya, ¿qué es el Círculo de Amigos de Bruno Gröning? Pues es una asociación sin ánimo de lucro. Se ha fundido en 1979 con Grete Häusler y se ha extendido hasta a más de 112 países, donde tenemos comunidades. Y en esas comunidades los amigos se reúnen, se intercambian sus experiencias y toman juntos esta energía curativa. No es ninguna nueva religión, no hay ninguna membresía, ni hay ninguna cuota mensual o anual. Todo es libre, solo es declararse, sí, yo quiero ser amigo, o si uno quiere salir del círculo, pues se avisa al guía de comunidad y son borrados los datos. Tenemos filiales en muchos países, y nos financiamos exclusivamente a través de donaciones que se registran y con ellos se pagan el material, las salas y todo eso. Ya, y la actividad del círculo para mí es sembrar paz en la tierra, conseguir el todo. En el 2013, el círculo ha recibido también un premio internacionalmente reconocido por una suborganización de la ONU, que es la World Peace Prayer Society. Y de ello también les he traído un pequeño video donde pueden ver esas actividades. Ja, lieber Klaus, magst du uns bitte kurz das Video vom Peace Pole einspielen? En Nueva York se honró al Círculo de Amigos de Bruno Gröning en mayo del 2013 con un homenaje muy especial. En la Capilla Ecuménica Tillman de Naciones Unidas, la organización World Peace Prayer Society concedió el Peace Pole Award a Dieter Häusler como representante del Círculo de Amigos, una distinción con la que en el pasado se habían honrado a personalidades tan destacadas como los Premios Nobel de la Paz, la Madre Teresa y el Dalai Lama, así como el Papa Juan Pablo II. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. La World Peace Prayer Society, abreviado WPPS, es una organización no gubernamental afiliada a las Naciones Unidas que se ha propuesto como meta unir a los hombres de todos los países bajo el lema que reine la paz sobre la tierra. El premio lo entregó la representante de las Naciones Unidas de la WPPS, la reverendo Deborah Moldow. Es algo muy especial y muy razonable que los amigos de Bruno Gröning estén aquí. Justo ahora, en estos tiempos, que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado tiempos de gran transformación. Cuando nuestro cuerpo está sano, lo llamamos salud. Y cuando nuestro mundo está sano, lo llamamos paz. Y al sanarnos a nosotros mismos, sanamos nuestro mundo. It's my honor to award. Es un honor para mí poder entregar hoy el Peace Pole a los amigos de Bruno Gröning. Y así deseo entregar en nombre de la World Peace Prayer Society y con agradecimiento por el trabajo precioso y desinteresado de los amigos de Bruno Gröning este Peace Pole a Dieter Häusler y Susanne Royce. Thank you so much. Lo veo como una señal para Bruno Gröning y su trabajo. Y lo veo como una señal para todos los amigos para continuar su trabajo.
expandir paz, amor y salud a toda la Tierra. Les estoy muy agradecido. Ya, pues ya han visto un poco cómo funciona el círculo. De todas maneras, resumir todo esto en una hora es casi imposible, pero aún así quiero contarles un poco de la base de la enseñanza. Bruno Gröning dice que aquí en la Tierra hay está la fuerza negativa que destruye, que todo lo tira hacia abajo, y está la fuerza positiva que construye. Y el ser humano se encuentra en medio de las dos fuentes. Y con su libre voluntad, a través del pensamiento, puede conectar con una fuente o con otra. Puedo pensar, ¡ay, qué bien, esto me va a salir estupendo! O puedo pensar, ¡puf, esto no me va a salir! Y el cambio es solamente un cambio de pensamiento. Puede ir en pocos segundos. Entonces, si practicamos esa sintonización, como yo les venía explicando, con esa postura corporal abierta, con la mente abierta y con la conexión con los buenos pensamientos, con ello puedo tomar yo la energía para mí, para toda mi vida, para todos mis asuntos, asuntos personales, asuntos familiares, asuntos laborales, económicos, para todo. Esta energía no tiene límite. Entonces, en el momento que yo sintonizo, es decir, si hago Einstellen a esa Heilstrom, a esa corriente curativa, esa corriente va a entrar por mi cuerpo, y probablemente vaya a un sitio donde ha habido desorden. Bruno Gröning llamaba la enfermedad desorden. Y entonces allí se produce una limpieza. Y esa limpieza él la denominaba regelum, regulación, limpieza. En la homeopatía es un tema muy conocido, que es el primer empeoramiento. Y una vez allí, pues, el cuerpo, ¿ya? Y a un proceso, a veces puede ser doloroso. Si yo mantengo mi pensamiento en la salud, entonces puede ocurrir. Y no hay nada que no pueda ocurrir, pero no a toda persona se puede ayudar, según él, ya que depende de la persona misma si ella es capaz de abrirse hacia ello. Yo solamente siempre aconsejo, pruébenlo un par de meses, miren a ver si les va. Y entonces deben tomar la decisión. Porque también dijo, no sean crédulos, sino convénzanse de todo. Hemos de hacerlo con cada pensamiento, con cada información que nos llega. Si esta información nos hace sentirnos bien, bienvenida para adentro. No nos sentimos bien, que pongamos el oído en tránsito, que entre aquí y que salga por allá. Ya, y aplicando eso, ya podemos crear muchos cambios en nuestra vida. Pero ya digo, para profundizar más, ofrecemos introducciones, ofrecemos estas charlas ahora también aquí en Paraguay. Y en el canal YouTube también han visto antes la dirección. Ahí hay mucha información también. Están las películas documentales sobre la vida de Bruno Gröning. Y esa también la vamos en nación el día 26. Ya. ¿Y qué más les puedo contar? El círculo está activo
en todo el mundo se ha creado también un grupo médico científico y son ya más de 7.000 médicos, terapeutas, dentistas, veterinarios, psicólogos que comprueban las curaciones ocurridas dentro del círculo a través de la toma de esa Heilström, de esa corriente, de forma científica. Ellos tienen los análisis anteriores, ven cómo ha llegado la persona al círculo, cuál ha sido el trayecto y luego miran los análisis posteriores. A veces mandan las personas a lugares o médicos independientes que no son del círculo y luego contrastan y miran si es posible la curación por una vía normal o si ha sido algo excepcional por la toma de la Heilström. Entonces allí hacen sus comentarios médicos. Y este grupo médico científico también hay muchos miembros ya en América. Y en las comunidades escriben los informes de éxito que si han sido comprobados, se publican en las revistas que tenemos, en las conferencias médicas que se dan. Y yo confío que pronto vamos a tener nuevamente una gira por aquí, por Sudamérica, con algún médico del grupo especializado médico-científico. Y ahí, para que se hagan una idea de las curaciones que hay, he traído también algún ejemplo. Y vamos a escuchar ahora de Jorge Cabeza, un señor del Perú, que ha tenido una curación muy bonita, que él mismo ahora nos la va a contar. Ya, lieber Klaus, ¿kannst du uns bitte das Video von Herrn Cabeza einspielen? Bueno, pues desde 1997 padecí, de hernias de disco en la columna y los dolores eran terribles, eran atroces, ¿no? O sea que utilicé múltiples terapias, ¿no? Tanto en clínicas, con hospitales, cámara hiperbárica, baños termales, acupuntura, curanderos, hueseros. Mire, donde me decían yo iba buscando la solución, ¿no? Y bueno, era terrible los dolores que yo tenía, vivía con siempre con calmantes. Cuando me daban las crisis de dolor, que eran terribles, me tenían que dar Neurobión con Voltaren junto. O sea, no uno u otro, sino juntos. Inclusive el farmacéutico que venía a dármelo a casa, a veces después de 4 días consecutivos que me daban las inyecciones, él no quería darme más porque tenía miedo que me hiciera mal, no tan fuerte en los medicamentos, ¿no? Había que ayudarlo a higienizarse cuando le venían estos dolores. Y bueno, fue una situación muy difícil para la familia, ¿no? Pero bueno, fuimos buscando ayuda, médicos y curanderos y de todo, y terapias. Ya le habían dicho que ya prácticamente era incurable. Bueno, en el transcurso de estos 9 años, los médicos, de acuerdo a las resonancias magnéticas, radiografías, me diagnosticaron hernias discales múltiples, ¿no? Y, o sea, desde acá, o sea, tenía 3 puntos donde tenían localizadas las hernias de disco. Cuando me daban los ataques que eran tan intensos, mi postura, o sea, yo me doblaba, vivía así doblado varios días, porque era tan intenso que desde mi nuca, toda la parte de la columna, como que se contraía. Era terrible el dolor que se sentía, ¿no? Se trata de una alteración de la columna vertebral en varias áreas, L2 hasta S1. Eso significa desde la zona lumbar hasta el coxis. Estas alteraciones se manifiestan con estrechamiento de la llamada foramina, denominada estenosis foraminal, que provoca dolores muy, muy fuertes. Y bueno, y en 2003 fue que yo fui a la Municipalidad de San Borja
y me enteré de Bruno Bruni, de las curaciones por intermedio espiritual, y él estaba de viaje. Entonces cuando regresé le dije, y dice, no, a mí me déjame molestar. Mi esposa me comenta y yo le dije, no, no me vengas con cosas raras. Yo pensaba que todas esas cosas que era imposible de una curación por vía espiritual, para mí en ese momento era como una idiotez. No, no le hice caso. Le dije, no me vengas con cosas raras. Yo creía ciegamente en los médicos, en la ciencia médica. Bueno, acuérdense, eso fue junio del 2003. Seguí sufriendo todo el 2003, todo el 2004. Y en el 2005 un día ya estaba que no aguantaba más de los dolores, estaba con las lágrimas en los ojos. Y le dije a mi esposa Betty, le digo, mirá, comunícate con estos amigos del círculo de amigos, a ver cómo es, dónde tengo que ir, ya no doy más. Y ahí con el señor Arturo Valdés llegamos, lo llevaba yo en el auto primero. Y después poco a poco fue tomando confianza y ya iba él solo y más contento y ya no le venían tanto los dolores. Entonces ya no me daban tantas inyecciones de Neurobion y Voltaren. Y un día ya no tomó más pastillas, no me daban inyecciones y la faja que usaba diariamente, que me la colocaba a la mañana y me la sacaba a la noche, un día dije, bueno, no la voy a usar, a ver qué pasa. Y de golpe no necesité más faja, ni inyecciones, ni pastillas. Y posteriormente hubo otro congreso acá en Lima, que fue en octubre del 2006, y unos días antes me saqué la radiografía y el médico traumatólogo que vio mis radiografías, viendo las anteriores, no lo podía creer, miraba las radiografías a través de la luz y decía, pero amigo, usted está curado, esto es increíble. A los días siguientes lo conozco al doctor Jorge Castañeda y dice lo mismo, se queda asombrado de la maravilla que había hecho Dios en mi cuerpo. Die Heilung von Herrn Cabeza. La curación del señor Cabeza, al que además también conozco personalmente, es fascinante para mí. Nach so vielen Jahren Schmerzen, que después de tantos años de dolores, las molestias desaparecieran en un plazo de tiempo tan corto, es fascinante y médicamente inexplicable. Ya, pues aquí cae mucha, hay tormenta y no sé, la conexión a lo mejor está un poco diversa. Pero fin, poco más puedo decir. Creo que es un tema en el cual merece la pena investigar más, profundizar, y les invito a que se convenzcan ustedes mismos. Tenemos conferencias en Asunción el día 12 y 18, a las 7 en el Hotel Portal del Sol, en Kaakupé el día 10 y el 17 a las 7 horas de la tarde en la Churrasquería Brasil, y en Encarnación nuevamente el día 25 y 27 en el Hotel de la Costa. Y para cerrar, invito una vez más, espero que aún esté abierta, invito a que nuevamente se abran hacia ella, que se pongan en esa conexión con esa Heilstrom a través de Bruno Gröning, si lo desean, que es un intermediario quien dijo, si han recuperado la salud a través de mí, no me den las gracias a mí, den las gracias a Dios. Él lo ha hecho. Ya, y entonces, ya, carguen una vez más su pila, su batería, piensen en algo bonito, y si llegan pensamientos negativos, cámbienlos inmediatamente en el pensamiento de la salud, la plena salud, del bienestar en general, y de lo que quieran. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, pueden contactar con nosotros. Y yo agradezco mucho a OkiTalk que nos haya dado esa oportunidad de presentarnos y de estar hoy con ustedes. Ya. Entonces, vamos a final. Würde ich sagen, wir hören die Schlussmusik. Lieber Klaus, wenn du die noch anschalten kannst, und ich kann nur Danke sagen. I say gracias for everybody in English. It's not a big problem for me.
Ich sage Dankeschön an alle, die einen Dank haben wollen. Und wenn euch das Video trotz diesen heutigen Störungen jetzt, wo wir zum Schluss kommen, hört der Regen auf. Und das Netz wird besser. Vielleicht sehen wir ja jetzt das letzte Video ein bisschen besser. Ich wünsche es uns. Danke. Danke dir, liebe Gisela. Alles Gute dir. Danke dir, lieber Klaus. Alles Liebe. Spielen wir mal. Con aproximadamente 17 años, un conocido nos invitó a mi novio de aquel entonces, que luego fue mi esposo y a mí, a fumar un porro juntos, un cigarrillo de hachís. Entonces nos lo fumamos los tres y esto continuó. Nos invitó las siguientes dos o tres veces que nos volvimos a encontrar. Luego ya comenzamos a comprar por nuestra cuenta. Al principio generalmente unos 10 gramos que nos fumábamos el fin de semana. Entonces simplemente uno encuentra cada vez más personas que también consumen drogas y así se empieza a conocer todo lo que existe. Empecé luego con el LSD, con speed, con cocaína, tabletas en combinación con bebidas alcohólicas, hasta heroína. Si me pongo a pensar ahora, no se me ocurre ninguna droga más. Daba igual si era éxtasis, no importaba. Yo tomaba de todo, todas las drogas existentes, setas alucinógenas, todo, de verdad. Por el consumo de todas esas drogas durante todos esos años, comencé a tener dolores en las articulaciones. Y por ello fui a consultar a un médico que me hizo acupuntura. En su consultorio vi un folleto de curación por el camino espiritual a través de la enseñanza de Bruno Gröning, invitación a un discurso informativo médico. La charla informativa médica se llevó a cabo el 22 de octubre de 1998. Cuando la conferencia médica terminó, regresamos a casa y en el auto me vino el pensamiento de «Ahora terminas de fumar hachís». Y eso fue lo que le dije entonces a mi hermano, «¿Sabes? Ahora voy a dejar de fumar hachís». Él solo me respondió brevemente, «Sí, sí, Andrea, ya lo conozco». Claro, él ya me conocía, hacía 18 años que yo no podía estar sin drogas. Y fue así que a partir del 22 de octubre del 98, desde esa noche hasta hoy, no he vuelto a consumir más drogas fuertes. No más heroína, ni cocaína, ni más tabletas, absolutamente nada. Y lo que para mí aquí, desde el punto de vista de la medicina, es tan importante e interesante, es que ella no tuvo ningún síntoma corporal de abstinencia. Después de haber abusado de las drogas durante décadas, normalmente aparecen síntomas corporales, y en este caso no sucedió. Este informe de la señora Mattelsweiger es algo tan especial porque no puede ser explicado ni por la medicina ni por la psicología. Así, esta curación no era posible. Después de la charla, ella debería haber tenido síntomas de abstinencia para luego ir mejorando al cabo de dos o tres semanas. Y psicológicamente no se entiende, pues nunca sufrió abstinencia ni hizo nunca una terapia. Entonces, tampoco uno puede liberarse. Ella era extremadamente adicta. Tras acogerla a Heilström, tras haber participado en el discurso informativo, al que acudió hasta arriba de hachís, pudo ser liberada y sigue siendo libre. Y esto ya desde hace 10 años. Para mí esto es psicológicamente inexplicable. No es posible de entender. Me acuerdo todavía cuando recibí y leí el informe de curación en el ordenador. Me quedé boquiabierto y durante un largo rato me quedé mirando la pantalla sin saber qué decir. Y hoy sigo en la misma situación que antes. No lo puedo explicar. Genauso stehe ich heute da. Ich kann das nicht erklären. Hoy me siento estupenda. Simplemente me siento libre. Puedo disfrutar de mi vida otra vez. Puedo ir a la ciudad y quedarme sentada como hoy tomando algo sin tener que pensar de dónde sacar las drogas para consumir. Sí, me siento como una persona sana y joven. Simplemente contenta de vivir, alegre, puedo disfrutar nuevamente de mi vida.
das hat man uns heute nicht. Ja, no hay manera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Da hat uns was verlassen. Die Zuschauer können auch. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und auch viel Musik. En nuestro canal de YouTube también encuentran mucha música. Ja, heute ist nicht das Wetter auf unserer Seite und das Internet. Und pardon dafür, würde ich sagen. Ich würde sagen, liebe Ursula, verabschieden wir uns. Und super. Jetzt ist die Ursula bei mir auch eingefroren. Und ich würde sagen, winken wir doch raus, Ursula, oder? Hasta pronto. Bis bald. Hasta la vista. Un abrazo. Ciao, ciao. Radio Okie Talk.